hay luz de mediodía. Si en una selva de armas juegan niños y en cada calle la ganó la vida. No estás en Asunción ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa. Su nombre es otro que Montevideo. La viste desde el aire, esta es Managua. De vientre ruinas, bella en sus baldíos. Pobre como las armas, combatientes. Por la sangre de sus hijos, ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. Situada en el istmo centroamericano, la República de Nicaragua limita al norte con Honduras, separada por el río Coco, y al sur con Costa Rica, constituyendo el río San Juan, en gran parte su frontera natural. La superficie de Nicaragua es casi cuatro veces la de Cataluña. Geográficamente se diferencian tres regiones: la franja costera del Pacífico, de tierras llanas y fértiles, delimitada por los lagos y las Segovias; la zona central, más montañosa y especialmente accidentada en el norte; y la costa atlántica, cruzada de oeste a este por grandes y numerosos ríos, que han sido vitales como medio de comunicación y en la explotación comercial de esta región. El elevado índice de lluvias y las características de la tierra solo permiten una agricultura de subsistencia. La población nicaragüense asciende a poco más de 3 millones de habitantes, concentrados principalmente en la costa del Pacífico. La costa atlántica alberga solamente el 9% de la población, integrada sobre todo por las comunidades étnicas de los misquitos, los sumos, los ramas y los criollos. Con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, hay nicaraguasos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Nicaragua cuenta con una larga historia de dolor, opresión y lucha. Los españoles invaden, hacia 1520, las tierras de Nicaragua, buscando un paso entre los dos océanos, oro y esclavos. La dominación es rápida
y destruye las estructuras económicas y sociales de los pueblos aborígenes. Los indígenas se levantan en armas contra los invasores desde el primer momento. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a... Al mismo tiempo que esto ocurre, la parte este del país es colonizada por los ingleses. Comercian con los pueblos aborígenes y asientan un gran número de esclavos negros que emplean en los trabajos de minas y explotación maderera. El imperialismo de Estados Unidos sustituye a españoles e ingleses a mediados del siglo XIX. Los Estados Unidos encuentran en la familia Somoza la mejor forma de defender sus intereses, a la vez que los asegura un total enriquecimiento. En 1926, Sandino, el general de hombres libres, se levanta contra el invasor yanqui. Varios años después, Carlos Fonseca funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que recoge el ideario de Sandino. Al mismo tiempo que lucha en las montañas, desarrolla movimientos de insurrección popular con el campesinado, los obreros y los estudiantes. El 19 de julio de 1979 triunfa la revolución sandinista. La organización del país se basa en los puntos de no alineamiento, economía mixta, pluralismo político. El proyecto de constitución, recientemente elaborado con la participación de todo el pueblo, recoge el proceso revolucionario, la lucha antiimperialista y la defensa de las clases populares. En el proyecto de autonomía se encuadran las reivindicaciones básicas de los pueblos de la costa atlántica. Ya sos libre, Nicaragüita. Yo te quiero mucho y más. Y la chavalita cumplió 7 años. De Sandino, ni se vende, ni se vende. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Estelí, otra vez el 19. Este año se celebra en las 3 veces heroica ciudad de Estelí, situada a 35 kilómetros de la frontera con Honduras. La celebración constituye una demostración del avance de la revolución y la derrota militar de la contra. Los millones de dólares no pararon las largas marchas de campesinos, obreros, mujeres y brigadistas camino del estadio. El grito de Leonel Rugama a la guardia somocista, que se rinda a tu madre, se ha transformado este 19 de julio en la respuesta a la pregunta de Daniel. ¿Van a rendirnos por hambre? 300.000 compas nicaragüenses contestaron: jamás.
Los hijos de Sandino ni se venden, ni se rinden. Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Daniel analiza la situación política. Compañeras y compañeros, el plan de muerte de Reagan tiene cifras. 31.290 víctimas de ambos lados. 14.260 compañeros muertos. 879 niños menores de 12 años asesinados. También atacan la solidaridad internacional con el asesinato de 3 compañeros europeos. A pesar de todo, no pasan en las Segovias. Hay que preparar la defensa. Es la primera tarea. La defensa son los fusiles en manos del pueblo, dispuestos a perpetuar su revolución. Este 19 de julio en Estelí se está derrotando la agresión. Reagan soñaba con que no se celebraría el 7º aniversario. Y aquí estamos, de frente con el frente. Hoy el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra. El estado de emergencia no afecta a las libertades de la mayoría de la población. Es una medida de defensa de la revolución. La prensa, diario financiado por la CIA, apoyaba e incitaba la intervención yanqui en Nicaragua. Hemos decidido que algún obispo y otro cura se queden fuera por pedir los 100 millones contra su pueblo. No hay persecución religiosa en Nicaragua, sí en otros países. Desde 1979 se han asesinado 138 religiosos en Centroamérica, ninguno en Nicaragua. Y es que nuestro gobierno no está contra la religión, está contra los que están contra el pueblo. ¡Adelante, marchemos, compañeros! La defensa de la revolución también es producir más, poder repartir más arroz y frijoles. Quieren que el pueblo diga que la revolución solo les trajo miseria. El ataque a la producción es un objetivo de la contrarrevolución. Hay que ganar esa batalla, producir más y distribuir con justicia. Porque llevas el regalo al compañero Bernardino. Ten cuidado, Venancia, si te agarran te torturan. Y tu sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Hemos hecho elecciones democráticas. Hemos repartido 2 millones de hectáreas de tierra a los campesinos. Hemos llevado la salud al último rincón de Nicaragua. Estamos luchando contra el analfabetismo. Retamos a otros países a competir por la democracia, a repartir tierras, a educar, a dar viviendas al pueblo. Venancia, compañera campesina. Estamos por la paz, apoyando a los grupos de Contadora y Lima, que acate Reagan el fallo de La Haya y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, Venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. La unidad nacional debe converger en la defensa de la soberanía e independencia de Nicaragua.
El que no acate esto, que se vaya a Miami o a los campamentos de Honduras. A la historia pasará Reagan por ser tristemente célebre. En cambio, Nicaragua pasará por defender su revolución con dignidad, firmeza y arrojo.